Volveré por ustedes a las 5. Por favor, pórtense bien. Sí, mamá, adiós. Gracias por traernos. ¡Hasta luego! ¡Vamos! En el centro de nuestro sistema solar y a una distancia de 149.597.870.800 metros... No, esperen. ¿Eran 700 metros? Sí, eran 700 metros. Así ¿están que entonces, pensando lo mismo que yo? A una distancia de 149.597.870.700 metros, se encuentra en nuestro sistema solar. Prohibido el paso. Prohibido el paso. Oh. Supongo que tenemos que tomarlos, ¿no? Creo que sí. ¿Están seguros? Probemos uno. Acceso solo para astronautas. ¿Qué? Pensé que habían dicho que los trajes estaban listos. Este simulador se ve muy real. Sí. Ahora averigüemos qué tan real se siente. ¡Wow! ¡Suena muy real! ¡Y se siente muy real! Y esto es el mejor simulador de la historia. Sin duda volveré mañana. ¿Quién ha llamado Águila 3? Adelante, Águila 3. Incluso simula la torre de control. ¡Esto es asombroso! Sin duda volveré todos los días. No, no lo harás. Ahora, escuchen sin entrar en pánico. Ustedes están en el espacio exterior real. Oigan, escucha lo que decimos. Sí, los escucho. Pero ahora necesito que ustedes escuchen lo que digo. ¡Ay! ¡Esto es muy importante! ¡Además de todo, es interactivo! ¡Uf! ¡Es increíble! ¡Esto es súper genial! ¡Basta! ¡Escuchen! ¡Esto no es un simulador! Y yo no soy una grabación. Chicos, están en un transbordador espacial real. ¡Y están a punto de perderse en el espacio! Cálmense, no entren en pánico. Solo escuchen mis instrucciones y los guiaremos de vuelta a la Tierra a salvo. Ahora, hay algo muy importante. ¿Ven un botón rojo parpadeante cerca del altavoz? No lo presionen. Repito, no lo presionen bajo ningún... ¡No! ¡Los perdimos! Ahora estamos solos en el espacio. ¡Esperen! ¡No entren en pánico! ¡Tenemos que encontrar un camino de vuelta a la Tierra! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Parece que acabamos de acoplarnos a una estación espacial. Tiene que haber alguien aquí que pueda ayudarnos a volver. ¡Alerta, intrusos! ¡Alerta, intrusos! ¡Intrusos! ¡Deben identificarse! ¡Hola! No somos intrusos. Somos... ¡Está bien! ¡Yo solo! ¡Atrápenlo! ¡Escuchen! ¡En cuanto nos suelte! ¡Podrías escuchar! ¡No vamos a
hacerte daño. ¿Hay alguien aquí que pueda ayudarnos a volver a la Tierra? Soy el único aquí. ¿Me ayudan a levantar? ¡Ay! ¡Me duele mi espalda! ¡Yo puedo redirigir su transbordador espacial! Bueno, sí puedo recordar cómo hacerlo. Pero los robots no olvidan las cosas. Sí, pero he pasado mucho tiempo aquí. Nadie ha actualizado mi sistema operativo en años. Mis circuitos necesitan mantenimiento para funcionar de forma remota y hacerme cargo de la estación. Hoy estaba programada una gran misión de renovación y actualización. Los astronautas reales no llegaron. Ahora esta estación está programada para autodestruirse. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Autodestrucción en menos de 45 minutos. ¿Puedes detenerlo? ¡Claro! Todo lo que tengo que hacer es introducir el código de acceso aquí. Autodestrucción en menos de 10 minutos. ¡Oh, oh! ¡Esperen! ¡Ahora recuerdo! Autodestrucción en menos de 5 minutos. ¡Debe ser este! ¡No, ya basta! ¡Desvía el transbordador espacial y llévanos de vuelta ahora! ¡Oh! ¡Eso es muy fácil de hacer! Autodestrucción en menos de 3 minutos. ¿Hay otra forma de salir de esta estación? Está la cápsula de escape, pero solo es para emergencias. Autodestrucción en menos de 2 minutos. ¡Tenemos que liberarla! Debe haber un manual aquí en alguna parte. Busca por ahí. Autodestrucción en menos de 1 minuto. ¡Sigan buscando! ¡Rápido! Creo que si se tira de esta palanca se... ¡No! ¡No! Lo más posible de la estación espacial. 3, 2, 1. Prepárense para la reinserción en la atmósfera terrestre. Gracias por traer a Badir a casa. Oh, pensamos que lo habíamos perdido para siempre. ¿Conoce a este robot? Yo lo creé. Soy el director de este centro espacial, chicos. Badir estaba en una misión para reunir nuevos datos en el espacio. Pero cuando perdimos contacto con él hace años, todo el proyecto fue abandonado. Imaginen toda la información que recolectó. Y esos datos serán invaluables para nuestro trabajo. ¡Muchas gracias, chicos! ¿Qué fue todo eso? Oh, es una larga historia.
Vamos, cuéntenme. No te preocupes. Mamá, creo que te vas a enterar de todo antes de lo que piensas.